Hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Vamos a continuar con Okami. Por fin. Ya se ha pasado el verano. Ahora sí vamos a ver si recupero un ritmo medio normal de hacer cosas de hacer. Y hablando de hacer cosas de hacer, no me acuerdo qué tengo que hacer. Porque hace semanas que... No, bueno, a lo mejor un par de semanas casi, con la tontería, que no jugamos. Sé que hicimos el molino. Y después de eso... Ah, tenía que volver al festival, tenía que volver al pueblo inicial. Porque iban a hacer el festival no sé qué movidas. Creo, posiblemente, espero que si sí, vamos para allá. Definitivamente sé lo que hago. Ay, Dios, espérate un momento, vale, ya se pone el pincel. La escena esta de transición entre día y noche podría pasar un poquito más rápida, ya que los días pasan súper mega rápido. Porque, vamos, no te das cuenta. Y se pasan los días. También he visto, no sé cómo he sacado antes, el medidor del dinero. Necesitaba 100.000 dineros para poder conseguir el siguiente poder, a que sí. Del dojo este raro. Así que eso sería una buena cosa que hacer, aunque, bueno, aún me queda la mitad, pero... Vamos para allá. Y cuando digo vamos para allá, quiero decir, había un mapa. Y el mapa está aquí. Y el mapa me dice que... Creo que estoy yendo en la dirección correcta si quiero volver al pueblo, creo. Casi seguro, vamos a ver. Pero sí, volver al pueblo inicial es la cosa. ¿Qué vamos a hacer? Espérate, espérate. Tenemos un poder nuevo. Y ese poder nuevo es viento. ¡Ajaja! ¿Y ahora? Mira qué bien. Tengo que vender estas cosas. Me acabo de dar cuenta de que no he vendido esas cosas desde hace bastante tiempo. Y a lo mejor tengo más dinero del que me creo. ¡Comerciante! ¿Cómo echaba de menos ese perfume? ¡Qué alegría sentir de nuevo el viento divino de Kusanagi! No sé de qué estás hablando. Este lugar era tan agradable antes y todo va a la normalidad, el negocio volverá a funcionar. El negocio vuelve a abrir sus puertas. Has venido a hacer la compra, he venido a vender. A vender tesoros que tengo menos de los que pensaba. Mierda, sí que los debí vender. Ojalá me hubiera encontrado. Tengo 69.000 yenes. Me faltan 31. O puede que menos. Pues nada, todo lo que sea gratis. Solamente 1.000 yenes, para eso no vendo nada. Vale, 30.000 yenes. Siempre que no nos dejemos los cuartos en alcohol y sexo en el festival del pueblo este, todo va bien. Pero vámonos de fiesta, de una puñetera vez. Lo cual me recuerda, no había ninguna forma de hacer un viaje rápido, ¿verdad? ¿O sí lo hay? Y si lo hay, será desde... Ah, mierda. Esto no sé qué hacer con ello todavía. A lo mejor en los espejos mágicos se puede viajar rápido. Pero es que no sé si se puede viajar rápido, ¿verdad? ¿Por dónde vinimos? Voy a decir que por aquí. No, 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 no. Ah, tu padre. Que estoy intentándome orientar, aunque me dieron el arma esta nueva que está cheta. Y tampoco está de más probarla. Sin tocar, sin tocar. Si ha tocado, sí. La traducción, supongo que... O sea, ¿qué tal la traducción del parche al español? Supongo que está bien, pero no lo he jugado en inglés para comparar, o sea que... parece que está bien.
Puse en la descripción el parche al español, ¿verdad? En los vídeos de YouTube y todo eso. ¿O no lo hice? Si no lo hice, tengo que hacerlo. Espero que sí lo hiciera. No sé dónde estoy yendo. Creo que es por aquí. No, por aquí vinimos. Por aquí no estaba la vieja esta rara. Y además, una cascada que puede o puede que no tuviera algo por encima. Erratas no he visto, no. Pero la cosa es alguna traducción así un poco más... O sea, no sé, que la traducción puede no tener erratas y aún así no ser buena traducción. A ver, ahí no llego. Sí llego si reboto en la pared, mierda. Pero no he cogido ese cofre, no. Aunque luego, Tofans, tengo que comprobar si hay un viaje rápido, porque a lo mejor esto lo estamos haciendo para nada. Perro, estás subiendo por donde no es, pero vale. Rebota, menos mal. No, sí que lo hice. ¿Cuándo he hecho yo esto? No tengo memoria, no tengo recuerdos de este sitio. Aparte de guardar, tú no servirás para viajar, ¿eh? No, no sirves para viajar. Vale, pues nada, me voy a patas. Hasta luego. Y la vieja esa que me adivina el futuro por ahora no ha sido tampoco de gran ayuda, nada. Vamos, si sé dónde tengo que ir. La cosa es llegar hasta allí. Anda, mira el oso. ¿Quieres un poco de viento, oso? El oso no sabe, no contesta. Vámonos. Aunque estoy seguro de que en algún sitio seguramente me dijeran algo de viaje rápido. Siento que estoy perdiendo el tiempo, pero bueno. Sería lo normal, ¿no? Que hubiera alguna forma de viajar rápido. Y puede que sea algún dibujo de pincel. Puede que tenga que mirar la lista de dibujos de pincel que tengo. No vaya a ser que pueda hacerlo. ¿Llegas sin tener que hacer otro nenúfar? Sí. Oye, que por cierto... Esto está muy maligno, ¿no? Creo que va a empezar a llover de un momento a otro. No sé yo si no van a llover... Espíritus malignos del cielo. Está regular la cosa. Parece que va a haber tormenta. Ya, esto no es Normalisun. Si es esto auténtico nombre. A lo mejor meterse contra el jabalí no es la mejor idea. ¿No te han hablado de unos lagos con espirales? Lo que me dijo, creo que fue Isun la última vez. ¿Vosotros habéis comido? Sí, vale. Lo que me dijo la última vez Isun fue lo de volver al pueblo. Al primer pueblo de todos. Al cual se llega... De alguna forma, creo que por aquí arriba. A la izquierda. Y todavía tienen que enseñar a cavar aquí. Quiero cavar aquí. ¡Ah! En el agua. Los viajes rápidos son los torbellinos. Eso es en el agua. Pero había que gastar una moneda. Así me lo dijo el tío este de los baños termales. No era por aquí. Pero es por este otro lado. Dios, bueno, a estas alturas ya da igual, pero es que no me acordaba cómo era para nada. Y la verdad es que hubiera sido útil, pero ya es tarde. No me acordaba de lo de los... eso del agua para nada, vamos. A ver. ¿Qué está pasando? Pero yo creo que se va a liar parda. Eso es lo que yo llamo una luna llena. Piensa en ello. Piensa en... Por cierto, el festival de Kamiki se celebra en una noche de luna llena, ¿no? Pues estamos llegando tarde, vámonos. ¡Ah, deprisa! Que se beben todo el sake y no nos esperan. Vamos, Ami, hay que darse prisa.
Hola. Aquí se está bien porque el mundo de fuera está un poco maldito. ¿Qué hace todo el pueblo delante de la casa de Susano? Pues seguro que ha hecho alguna. Es inevitable. ¡Susano, sal ahora mismo! No estaba por ahí perdido en... ¡Nos debes una explicación! ¿Por qué te has bebido todo el saque sagrado ofrecido a Konohana? ¿Qué? ¿Que Susano ha hecho qué? Hay que matarle. Susano, sal y hablemos, no estamos enfadados contigo. ¿Por qué te has bebido todo el saque de las ocho purificaciones? ¡Jolines! Seguro que no ha dicho jolines. ¡No puede ser! El figura, lo del figura. ¿Se ha bebido todo el saque de las ocho purificaciones? Pero no me importa si era tan especial. Tenía sed y ya está. No era un saque cualquiera, era el saque sagrado de nuestro festival. Este es el centenario de la victoria de Izanagi y Shiranui. Hemos sido bendecidos con una gloriosa noche de luna llena. Ya no salgáis fuera del pueblo, porque... ¿Cómo has podido hacer algo así? ¡Danos una explicación! Dejadme en paz, me importa un bledo Izanagi y su chucho pulgoso. Yo soy Susano, el guerrero más grande que existe. ¿No queda ni una gota del saque de las ocho purificaciones? Susano volvió a la aldea y estaba como ido. No recuerdo qué fue lo último que pasó con Susano. Se creía que tenía un espíritu su espada, pero luego no, pero luego puede que sí. Se bebió el saque sagrado y se encerró en casa. De todo el saque sagrado que preparó Kushinada ya no queda nada, además lo que tuvo que arrastrar desde sabe Dios dónde. ¿Por qué he hecho eso? ¡Es absurdo! No es tan raro con lo que hemos visto de él. Según la leyenda, el saque de las ocho purificaciones es la salvación. Menudo día ha ido a elegir con todo lo del regreso de Orochi. El temible Orochi. Todo es culpa mía. Soy el único culpable de todas estas desgracias. Tienes toda la razón, idiota. ¿Cómo vamos a celebrar nuestro festival sin saque sagrado? Fui yo quien cometió ese atroz crimen en la Cueva de la Luna. Dios, no me acuerdo de nada de todo esto. Fui yo quien resucitó a Orochi, así. Fui yo quien trajo la destrucción de vuelta. Sniff. ¿Qué? ¿De qué está hablando este memo? ¿Era Susano el de la intro? No lo sé, se veía una silueta. Pero quién sabe. Estaba ya harto de que me llamaran descendiente de Izanagi. Para demostrar que era mentira, saqué la espada Tsukuyomi. Y la leyenda resultó ser cierta, liberé un mal inimaginable. Y la maldición consumió todas las tierras de Nippon. ¡Eso es una locura! ¿Tú sacaste la espada sagrada que retenía el temible Orochi? Me asusté tanto que huí hacia la aldea. Después bloqueé la entrada con una roca enorme. ¿Cómo coño moviste eso? ¿Cómo no se ha roto todo el cerro este? Tras eso estuve vagando de un lado para otro. Pero los dioses no me dejaban en paz, me amenazaron. Me dijeron que nunca me perdonarían. Hasta que no matara a Orochi con mis propias manos. Yo no he sido, ¿quién le ha dicho eso? Sabía que alguien había sacado a Tsukuyomi de la cueva de la y que la cueva de la luna había desaparecido, pero de ser así, entonces
Orochi reclamará su sacrificio. Y seguro que la flecha va a ir a caer donde la tía esta del saque, vamos, ya verás. Aunque la flecha no la lanzaban los propios aldeanos. Han puesto los fuegos artificiales pronto. Esas no son las bendiciones estas. Transfórmate en un collar para que me lo ponga. Quiero unas nuevas cuencas. Tú no eres un arma para mí. No me gustas. ¿Qué le den al chiquillo? Ah, mierda, el otro perro ninja. Ah, es la flecha. Y ha ido a la del saque. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Hay otra mujer en el pueblo, la madre, que planta, pero... Nah, no es lo mismo. En la noche de la luna llena aparecerá la serpiente de ocho cabezas y señalará con una flecha el hogar de la virgen a sacrificar. Pensaba que la flecha la lanzaban los propios aldeanos del pueblo. En plan, así esta me cae mal, que le den, vamos a sacrificarla. ¿No sería tan fuera de lo común en muchas culturas? Eso es lo que indica lo que dice la leyenda. Si la joven virgen elegida no es ofrecida en sacrificio, la aldea entera será borrada de la faz de la tierra. A ver, tu aldea tampoco es tan grande. Os podéis mudar. Pero bueno, esto seguro que hace que se encabrone Susano y a ver si por fin hace algo decente. Susano, sé que no eres un cobarde. Si los dioses te ordenan luchar, es porque eres el elegido. Sé que eres capaz, ya me salvaste una vez, ¿recuerdas? Sé que puedes hacerlo. Sé que vendrás. Espera, Kusinada, no irás a... ¿Cómo puede correr siquiera con ese traje? Este es mi saque de trueno. Es mío, no se lo dice a Susano. Quiero yo también. El gran Izanagi embriagó a Orochi y lo venció. Mi saque es mi vida, seguro que embriaga incluso a Orochi. Kusinada, espera. No irá a luchar con Orochi ella sola, ¿no? Los eventos se están precipitando mucho ya, ¿no? ¡No, Kusinada, espera! O sea... pero no vamos a poder ir contra Orochi ya. A lo mejor podemos ir contra Orochi fase 1 o algo así. Y luego no podemos vencerle y tenemos que hacer más porque... que yo sepa, el juego es por lo menos el doble de largo de lo que hemos hecho hasta ahora. ¡No, Kusinada, espera! ¿Cómo de largo es este juego? O sea que nos, esto, todo el rollo este de vamos a por Orochi es mentira, o sea, no vamos a poder ir a por Orochi. Todo esto es... tiene que ser mentira, vamos. ¡Sal de ahí, Susano! Es esta la flecha enviada por aquel monstruo legendario. Estamos condenados a ser devorados por esa horrible cosa. Susana, por favor, sal, libéranos de este monstruo. En la noche de la luna llena aparecerá serpiente de ocho cabezas y señalará con una flecha el hogar de la virgen a sacrificar. Izanagi y Shiranui pusieron fin a esta horrible tradición, a esa horrible. Pero desgraciadamente ha vuelto para atormentarnos. Oh, Kusinada, perdónanos, no hay nada que podamos hacer.
en otras. Bueno, lo que tendremos que ir es al sitio este de la. Del templo de cristal o cueva de cristal o como se llame. Sé dónde tengo que ir. Pero a ver qué ocurre, pero vamos, no puede ser que nos podamos enfrentar a Orochi. Aunque sería cachondo. No has llegado muy lejos. Cocinada, estás bien, bomboncito. Tú cállate, Isun. Uf, no intentes pararme, Isun. Ni tú, Blanquita. Si la elegida por Orochi huye, la desgracia caerá sobre Kamiki. Pero esa no es la razón por la que actué así. ¿Qué? Hay demasiado sufrimiento en el mundo. Utilizaré mi saque para deshacernos de ese demonio. Estás mal de la cabeza, estamos hablando del terrible Orochi. Con esa actitud vas a hacer que te maten. ¿Crees que podrás vencerlo con esa jarra de saque? Necesitarás por lo menos un barril. La serpiente es grande. Sí, Sun, tienes razón. Tengo que estar loca. Pero es la única solución, mi saque es la única respuesta. Allá voy, derrotaré a ese demonio con la ayuda de mi saque. Ok. ¿Desde cuándo puedes hacer eso? ¡A mí no, tú no! ¡Déjalo, no hay nada que hacer, no podemos vencer! Vale, no digas que no te lo advertí. Vamos a tener que hacer combate, que nos peguen una paliza y luego tener que volver para atrás para conseguir nuevos poderes o algo para de verdad poderlo vencer. Vamos a por Orochi, que es lo peor que puede pasar. La única cosa es que está en esta otra dirección. ¿Puedo guardar contigo encima? Sí, ok. Dios, pensaba que había desaparecido. Oye, no sabrás cavar aquí en el. En la roca, ¿no? Me serviría de ayuda. ¿Esta música es nueva? ¿Interrogación? En plan, ¿vamos a la batalla? Vale, creo que es por aquí. Buenos días. Cusinada, ¿qué estás haciendo aquí? Acabo de oír un trono retumbar en los alrededores de la aldea, créeme. No está la noche como para ir de paseo. Que esté montado encima el perro, te da igual, bueno, da igual. Me parece que es aquí donde se supone que teníamos que ir eventualmente, donde estaba Orochi, pero estaba cerrado. Sí, ¿no? Tal vez. Que además el que puso el sello es el otro tío este, el que tiene el pelo como que son alas. Y puede volar por algún motivo. O lo he soñado. Tú, de ti estaba hablando. Sabía que vendrías a Amaterasu. ¿Qué tal el paseo con la chica del sacrificio, eh? No me he perdido tanto como otras veces, ¿no ha estado mal? ¡Eso no es asunto tuyo, profeta de pacotilla! Claro, que así yo también soy profeta, si va haciendo las cosas para que se cumplan. Podrías quitar el sello este y dejarnos pasar. Eso me lo he pedido yo más antes, devuélvemelo. ¿Cuándo me lo quitaste? Es el cristal de la serpiente que nos robó, que con un poco de suerte se convierte en un arma, por Dios, conviértete en un arma. No me rompas las cuencas esas que las necesito. ¿Pero el sello este no lo pusiste tú? ¿Por qué necesitas eso para abrirlo? ¿Lo pusiste tú o me lo he inventado?
Bien, ahora la cueva de la luna está abierta. Tú ya has cumplido con tu papel, ahora déjame a mí el resto, de eso nada. Somos el prota. Cusinada, ¿te has cambiado la ropa? Me acabo de dar cuenta, ¿tú no ibas como de rosa? ¿Y ahora vas de blanco? ¿Tenías ropa del sacrificio preparada en cual... Un gabacho salvando al mundo, ¿te imaginas? Nadie se lo imagina. ¿Por qué has? ¿Qué significa todo esto? ¿Significar? ¿Te suena la expresión como las moscas a la miel? Pues a vosotros os pasa lo mismo con los peligros. Se supone que solo uno más... Solo uno más, la víctima puede entrar. Y la expresión es como las moscas a la mierda, no a la miel, pero E imagino que tú, mi pequeño amigo parlanchín, no cuentas. Maldición, parece que nos la ha vuelto a jugar a mí. ¿Pero no queréis entrar de todos modos en la cueva, Maseri? Cállate, gabacho, que solamente dice frases de vez en cuando ahí para que quede bien. Ahora es tu turno, Materasu. Vamos a cobrar hasta en el carné. Pero antes os ofrezco esta breve profecía. Vas a cobrar hasta carné de identidad. Mira la luna salió. Eso no es una profecía. Ni siquiera rima. Las mejores profecías riman. Perdón, Maseri, no ha sido mi mejor profecía. Orwar, vete a la porra. ¿Y por qué puedes volar con el pelo? Vaya, creo que estamos encerrados aquí dentro. Pero da igual, para eso habíamos venido. Para luchar contra Orochi. Ya, pero es muy pronto, no vamos a poder contra él ni de coña. Seguro que necesitamos algún poder del pincel super guay, de hecho va a ser invencible, seguro. Déjalo a mí, es inútil. Vamos a explorar este lugar hasta que no hagamos algún conjuro o alguna cosa en la otra punta del mundo para poder vencerle. Esto va a fracasar muy fuerte. Ese amuleto siempre lo ha tenido... Dios, no me fijo en las cosas. ¿El Susano? Cueva de la Luna. Vamos a no esforzarnos demasiado, salvo que sí que tengamos que vencer este combate. Pero es que le gusta mucho en estas cosas hacer un combate de estos que no puedes vencer. Y esto tiene toda la pinta de combate que no puedes vencer. Para luego volver más fuerte y reventarle. ¡Maravilloso! ¡La escalera se ha caído! ¡Dios o no, nunca podrá saltar esto! Podemos restaurar cosas. O damos un rodeo o lo hacemos a nuestra manera. Ya sabe lo que quiero decir, que te calles, Isun. A nuestra manera, es evidente. Como suelo decir, usa el pincel para arreglar cosas que ya lo sé, Isun. No hace falta, me cago en... Actúa antes de pensar. Sé que hay que tener agallas para saltar al vacío, pero no hay otra. ¿Por qué has metido cinco frases donde con dos... bastaba? Ami, esta es tu única opción. Le da al botón equivocado, desgraciado, y va a poner el pincel ahora. ¡Mira a tu alrededor, no tenemos otra elección! ¡Calla, calla, 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 calla! ¡Cállate la boca, por favor! ¡Santa madre de Dios, qué tío! Esto no está en modo reparaciones. A lo mejor me tengo que acercar más. Pero cuando estoy reparando cosas, el estilo del pincel cambia. No entiendo por qué tiene que... El estilo del pincel cambia. Se me echa un poco más para atrás, tal vez.
No habrá ningún sitio para hacer lo de la liana, ¿no? Tampoco. Oye, vamos a llevarnos bien. ¿Por qué no aparece...? ¿Sabes qué? Me piro. No quería pelear. ¿Cómo que no hay que reparar el puente? ¿Estamos locos? ¿Y si hago un poco de viento para quitar la maldición esta o algo? A ver, lo lógico sería reparar el puente, ¿no? No entiendo, Isun. O sea, siempre me lo dejas bien clarito, pero ahora tenía toda la pinta de que es reparar el puente. Pero fíjate, no reacciona el pincel. No comprendo. ¿Tengo algún poder que me he perdido que me pueda ayudar a esta situación? No veo ningún pepino de esos voladores para poder engancharme. No entiendo. ¿Qué? No es verdad esto. ¿Sabes que el primer poder que conseguimos es reparar cosas, no? ¿Juego? ¿Qué? ¿Te referías a esto, Isun? Tú eres... Mira que te hago poco caso, pero es que ya, si me empiezas a dar... señales... no... ¡Hala! ¡Vaya caída! No lo entiendo, ¿qué nos ha pasado? No lo sé, he intentado pintar el puente, pero no ha salido. Bueno, ya que estamos aquí. Espero que pueda seguir el rastro de Kusinada, o sea que vamos a tener templo y todo. ¡Quieto ahí, chucho! ¿Qué crees que estás haciendo? No lo sé, no tengo ni idea. O sea... no debería estar aquí abajo. ¿Qué has venido a hacer en la cueva de la luna? ¡Fortaleza de nuestro amo, el gran Orochi! ¿Es por ahí? ¡Oh, tú! Nunca imaginé que vería a tu cara aquí. ¿Qué has hecho, Isun? Podría sentirte a kilómetros. ¿Tienes ganas de pelea, poparicón? Bueno, no tenemos tiempo que perder con luchadores como tú. Pero si insistes, date prisa. Para que pueda cortarte en rodajas lo antes posible. ¿Y por qué te iba a atacar? ¡Eres una loba estúpida! ¿Eh? ¡Sí, mira esta estúpida loba! Debe ser la loba más estúpida que he visto jamás. No necesito excusa para ponerme a morder a la gente. Y os la estáis buscando. ¡Mira que ir a perderte en un sitio tan alejado como este! No tiene mucho sentido la orientación, ¿verdad, campeona? No creo que el chucho sea una amenaza. No perdamos más el tiempo. Pues sí, quizá el chucho solo tiene hambre. Dame más cosas. Dame más. Dame. Me voy. Espera. ¿No tengo que enfrentarme a ellos de verdad? Oye, espera, ¿no queréis que os pegue? Tío, pírate, ¿quieres? Te veo muy escuchimizado, voy a darte algo de comer. Más cosas, dame cosas. Aunque la verdad es que ya tengo la esta llena, pero dame más cosas gratis. Tío, pírate, ¿quieres? Te veo muy escuchimizado. Dios, me dan comida infinita. Acaríciame ahora. No vale. ¿Qué quieres, chucho? No estarás pensando en cruzar esa puerta, ¿no? Pues olvídate. Lo que trae esta puerta no es lugar para un chucho como tú. Vete a jugar a otro lado. Quizá el chucho solo tiene hambre. Por cierto, ¿por qué le dais nabos a los perros para comer? No es normal. Bueno, da igual. Volveré. Me han dado cosas de comer. No son tan malos. El saque super mega guay del infierno. Saque del trueno. Saque aromático cúspide de la estreza de Kusinada. Con aroma a rayos y centellas.
¡Ey! ¿No es hasta el saque de la pequeña cusinada? Todavía queda un poco, pero no creo que sea suficiente como para luchar contra los chips. Bébetelo tú o yo. Ah, un momento. Vale, iba a decir, esto supongo que invocará una pelea, ¿no? Esto era para guardar automáticamente, vale. Perfecto, recuerdo las mecánicas básicas del juego. Igual que recuerdo que... no recuerdo, he visto en el mapa que esto no lleva a ninguna parte. Y si no lleva a ninguna parte tiene que haber algún tesoro. O por lo menos dos jarrones. ¿Puedo ir por aquí arriba? Puedo ir por aquí arriba. ¿Para qué querría ir por aquí arriba? ¡Ojo, ojo! Hola, no sé dónde estoy yendo. Fuego. Esto no funcionaba, ¿verdad? No. Viento para la leoparda. Esto es precisamente lo que no tenía que hacer. ¡Ah! Vale, el fuego se vuelve a prender. ¿No tenía alguna forma de desviar el fuego hasta el hielo para deshacer esto? No había yo conseguido... Ante la duda dibujo un círculo. Siento que este poder me lo han dado ya. Dejarme mirar. Seguro que el cofre es un tutorial, seguro, ya verás. Me he dejado la mitad sin leer, pero es que le den. Ay, Sun. Luz de luna. Dibujar una luna en el cielo, vale. Tromba marina es desde el agua. Barra. Ah, vale, no, sí, ya sé cuál es. Nenúfar, floración, bomba... No, no lo tengo. Restauración, que nos olvidamos de usarlo cuando le apetece a esto. Pero ea. Esto sí que es una pelea. Vamos para allá. Bonito tambor, ¿me lo regalas? Ok, tú eres nuevo y tendrás alguna forma distinta de matarte. Ante lo dado dibujaré un círculo. Me encanta este tipo de arma. Creo que es bastante inmune a ese ataque. Pero cuando estás así, ¿no? ¡Dos! Me ha dado dos colmillos. ¡Tres! No, dos. Tres colmillos. ¡Pues no es para tanto! Estaba yo esperando que fuera un enemigo desafiante y eso. Has conseguido máscara. Eso no es una máscara, es un papel. Careta de yokai, úsala para ser uno de los suyos. No lo es. ¿Es un papel? ¡Ey! Esta es una de esas máscaras que llevan los yokais, que es un papel. Pero está sin usar, no tiene ningún diseño ni marcas. Ningún artista respetable se resistiría a un lienzo en blanco. Vamos, no te cortes y pinta algo, oh mierda. Solo te llevará unos segundos, no me dejéis hacer estas cosas. Ánimo, bola de pelo, tú puedes, o sea... Nada bueno puede salir de aquí. Ah, claro, tengo que usar el pincel, evidentemente. Un rabo que tenemos 5 años. Sí, evidentemente. O si no, ante la duda, siempre podemos hacer el típico... Dios, qué mal lo he hecho. Bueno, el 4 es un poco regulero, pero... Ah, sí, ahí está. ¡Ja! ¡Te queda genial! De hecho, te queda mejor que cualquiera de esos yokais. Y tanto. No pueden reconocerme. ¿Te gusta? Sí. La verdad es que lo he hecho un poco regular. No se ha visto. Espera. Vale, vale, no te preocupes. Vamos a hacerla de nuevo. Solo te llevo unos segundos. Es que... Tengo un ratón. Ahora sí. Vale. ¿Por qué no utilizo el ratón para hacer estas cosas si utilizo el mando? Da lo mismo. Así está, nadie me reconocerá. Vale, vámonos. Así sí que está chula, vamos. Se toma por saco. Ahora sí que pareces un verdadero yokai, si tú lo dices.
En serio, no es el momento de hacer payasadas. Solo un yokai disfrutaría llevando una máscara como esa. Mientras estamos aquí tonteando, Orochi tiene una acusinada. Y me revienta pensar en ello. Vámonos. Esto me lo puedo quitar a... Mira qué físicas, oye. De papel. Increíble. Vale, vámonos. Y cuando digo vámonos, ¿a dónde? ¡Ah! Sí, tengo que volver a la puerta, claro, tiene sentido. Ahora soy definitivamente un yokai 100% genuino. Oye, ábreme la puerta. ¿Desde cuándo está esto aquí? Un huesecico. Más cosas. ¿Seguimos teniendo el papel? Sí, vale. Porque hay un punto de guardado aquí. A lo mejor tenemos que pelear al fin y al cabo, después de todo, contra esos dos. ¿Amaterasu? ¿Qué Amaterasu? No conozco a ningún Amaterasu. Yo me llamo Tipo de Incógnito. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Buscando intrusos! Lo de antes, nada, una loba estúpida. Pero nada fuera de lo normal, pero los... Las máscaras estas de los yokai, los papelajos esos, ¿no son normalmente más finos? Bah, no importa. ¡Tenemos el lugar controlado! ¡Vuelve a tu puesto ahora! ¿Puesto? ¿Qué puesto? La semana de sacrificio para que la noche va a celebrarse hoy. Todo el mundo está hasta el cuello de curro para tenerlo todo listo. No hay tiempo para paseos. ¿A qué esperas? Entra ahí dentro y echa una mano. Oh, esto vale, voy para adentro. Pero dame cosas de comer, ¿no? Pero sigue hace picos pardos, el gran Orochi no, no soporta a los vagos. Pregunta, ¿el Orochi no se identificará? O sea, debería, pero... ¿Y si cuela? Vamos, de infiltración... Tun, 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 tun. Después de una caja, el disfraz perfecto. Vámonos, seguimos con esto, perfecto. Macho, parece una tontería, pero... Las físicas de tela, las físicas de... como de... De lo de la hoja de papel, está trabajado. Tú otra vez. O sea, que esto es una mazmorra de verdad. Todo lo que no fue una mazmorra, el puñetero... El molino ese, lo va a ser esto. Perdón, así es como saludo a la gente. ¿Dónde está el aperitivo? Lo tengo encima, se llama Isun. Tengo que servir un aperitivo justo antes de que el señor Orochi comience a degustar su sacrificio humano. ¿Por qué tarda tanto? Ya debería estar listo. El señor Orochi va a masticarnos y a escupirnos y ya nos damos prisa. ¿Qué rayos están haciendo esos malditos cocineros? ¿Dónde está la cocina? Bueno, sigue hablando. ¡Ey! ¡No toques la campana todavía! Se supone que no debes tocarla hasta que el aperitivo esté listo. El señor Orochi nos castigará si suena antes de tiempo. ¡Qué interesante! Venga ya. Ok, sí se puede. Yo no he sido. Ha sido él. Machácalo. No vale. Tal vez no tenía que haber tocado la campana de verdad, pero seguramente me tenga que enfrentar contra él. Este enemigo seguro que tiene alguna cosa. Hacia la cocina, no sé para qué me pongo a leer estas cosas. ¡Guau! ¡Qué dormas nauseabundo! ¿Qué rayos están preparando ahí? Nosotros, como no... Maldito Isun, culpa tuya. Es un tonto de los del tambor. Estos no importan, la verdad, son súper fáciles. Estos, sin embargo, no me acuerdo de ellos. Se podían parar los ataques con el arma, pero no se lo ha parado.
Bueno. Vamos a la cocina. Hola. Perdón. No es un buen momento para que desaparezca el cocinero jefe. La última vez que lo vi estaba justo delante del gran puchero. Me pregunto qué habrá pasado. ¿Dónde se habrá metido? Bueno, por lo menos ya tenemos entrante. Lo primero es lo primero. Dame cosas. A ver, es evidente que quieren que levante la tapa, pero ¿cómo se le da más leña al fuego este? Guardar. Cámara. Esto no sirve para nada, vale, ok. ¿Seguro que quiero liberar al cocinero jefe? Siempre que me enseñe cómo a deshacer el hielo, porque es evidente que me lo va a enseñar aquí. ¡Quema, quema! ¡Está muy caliente! Es lo que tiene. ¡Ey, corazón! ¡Sí, sí, tú! ¡Sácame de aquí antes de que me... antes de que termine mi punto! ¡Quema, quema! Pero, ¿cómo quieres que...? ¿Cómo te he sacado? ¡Dios, por un pelo, corazón! Por cierto, soy el fabuloso cocinero jefe de esta cocina. ¡Basta de formalidades! Puedes llamarme Najimi. No me voy a acordar, pero... Oye, ¿los yokais tenéis nombre? Ajimi, el cocinero jefe. Estaba cocinando con tanto amor, totalmente relajado, y al final casi me cocino a mí mismo. Lo tío sí que se amó al arte. Cállate, Isun. ¿Qué máscara más chula tienes, corazón? ¿A que sí? Di, ¿te gustaría ser mi ayudante? ¿Ayudante? Oh, yo no... Tengo que abrir el aperitivo para estimular el apetito del señor Orochi antes de que la hora... antes de la hora del sacrificio humano. ¡Por favor! Haré que el tiempo invertido en ello valga la pena, pero dame pasta. Pero dame mucha. Espera, espera, nosotros no hemos venido a ayudar. A ver, ¿cómo lo digo? Que te calles, Isun. ¡No importa! Es solo que me he encontrado con un problemilla. Está casi listo, pero... se me han agotado mis ingredientes secretos. ¿Tu ingrediente secreto es grillo saltarín legendario de estos? Porque podemos pasar de él y dártelo para que lo cocines. ¡No podré acabarlo sin ellos! Y no me merece la pena todo el amor. No merecerá la pena todo el amor que le estoy poniendo. ¿Tanto amor? Bien, canto tu obsesión por el detalle. Para hacer una chapuza mejor no hacer nada, no, Isun, no lo estás entendiendo. Está haciendo el aperitivo con mucho amor. Todos los maestros saben eso. Yo pienso lo mismo, cuenta conmigo. ¡Qué alegro me das, corazón! Hay cuatro ingredientes secretos, Dios mío. No podemos matarles y ya está. Hay cuatro ingredientes secretos que necesito que encuentres. Ahora presta atención, todos ellos se pueden encontrar en la cueva de la luna. Vale, a ver. Hígado de Oni. ¿No sois vosotros Onis? Labios de hielo. Ojo de fuego. Cuerno de demonio negro. ¿Lo has pillado? No puedo mearme en el cuenco y a lo mejor sirve también. Vale, cuento contigo. Oh, casi lo olvido. Llévate esta llave. No me falles, cariño. Ah, bien, podemos matar al tipo del ojo este. Que sigue siendo inquietante. Vamos para allá. Por cierto, contigo no hemos hablado. Tú eres un ascensor, ¿verdad? Luego vuelvo. Por lo menos, mira, es una mazmorra de infiltración. No es una mazmorra normal, es... diferente. Salvo que de repente por aquí me empiecen a atacar. Un poco de variedad. No está mal.
Cuidado por dónde vas. ¡Ándate con cuidado a mí! Ya me lo ha dicho el letrero. Y no iba a hacerlo de todas maneras. ¡Wehey! Ya juego, me he dado cuenta. No hace falta que... ¡Ok! En esa no nos podemos quedar encima. ¡Qué divertido! Eso ha sido una sorpresa. Por eso me lo ha mostrado, porque las que están para abajo... ¿No están todas las pétalos para abajo? ¡No! Los que están los pétalos para arriba sí que te puedes quedar con plataforma, los que están para abajo no. Nunca me di cuenta, fíjate. Así que tenemos que hacer Spider-Man, lo cual es más entretenido. Bien, sabía que eso iba a ocurrir. Al de adelante, por favor. ¡Ok! Dios, caes como las piedras, ¿eh? Con el poder del viento puedes dar la vuelta a las flores, pues a lo mejor. No se puede, da igual, prefiero hacer Spider-Man. Si no cayera como una auténtica piedra. Amaterasu, porque en cuanto bajas un poquito de más, ya no te puedes enganchar. Échale un vistazo a esa farola, Ami. No sé si quiero. No me fío de ella. Me está asustando. Me sentiría mucho mejor si pudiéramos apagarla de algún modo. Ah. ¿Qué es lo que había que hacer? Yo lo he hecho por joder nada más. Ok. Porque acuchillar el ojo es divertido siempre. Oye, muérete de verdad. Esta la porra. Tenía que pegarte para poder abrirte después. Vale, ya me acuerdo. Este arma está muy cheta. O por lo menos la impresión de poder pegar 25 golpes así en 4 segundos. Puede que a lo mejor no quite tanto como el otro arma, pero me gusta muchísimo más. Cómo se siente. Las ejecuciones con tinta solo deja de hacer si no los golpeas más de una vez cuando ya le has bajado la vida. Yo qué sé. Si tampoco... ¿Para qué servían...? La verdad es que tampoco me interesaba muchísimo lo de los... Los colmillos esos. Además, tampoco me voy a acordar... Dentro de un rato, has conseguido hígado de Oni. Un hígado así no tiene que estar sano. Está inflamado. Hígado fresco, si tú lo dices, ingrediente del aperitivo de Orochi. ¿Por dónde vine? Por ahí. Pero si aquí... Aquí no hay nada más. Voy a tener que seguir al segundo piso y o que me enseñen a deshacerlo del hielo. Porque lo del hielo está claro que hay algo dentro del hielo ese que necesito. ¿Puedo llegar directamente al de allí? A tomar por saco. Hasta luego, pringaos. Eso no estaba así antes. Interesante. Cuéntame tus secretos, cueva inquietante. Pues a lo mejor puede haber subido por el ascensor, siempre que eso sea un ascensor de verdad. ¿Y ese agua no lo puedo desviar al hielo? A lo mejor el agua está calentita.
Nah, no se ve. Va. Vamos a lo que vamos. Ese cofre, recordad que está ahí. No hay forma, otra llave. No hay forma de caer directamente ahí abajo, ¿verdad? Puede que tenga que hacer un poco de parkour. ¡Parkour! ¡Toma! Claro, la recompensa tampoco, cristal. Siempre que valga bastante. Oh no, tengo que volver a subir ahí. Esta flor antes no estaba. Y esta flor es nueva. No le estoy dando nada, pero creo que le tengo que dar algo, ¿verdad? Tiene sentido. ¡Ey! ¡Vale! Sistema de comunicaciones extraño, pero efectivo. Ah, vale, esto se abre. Después, enseguida. Por ahí no puedo ir, por ahí tampoco. No, pues ya. Vámonos ya. Cuidado, se rompe enseguida. ¡Atenta! Mi procura pisar suavemente. Podría reparar el puente si se rompe siempre que me dejáis. Ahí, claro, pero no me vais a dejar. Tun, 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 tun. Esto quiere decir que si corro se va a romper, ¿a que sí? Voy a suponer que sí. Porque creo que caigo a la zona esta de antes donde estaba. O sea, al barranco. Ya, pero... Ok. Hemos descubierto cosas nuevas. Tengo que tener alguna forma de deshacer esto. Yo creo que el juego me está... Y siempre hay fuego cerca. Una bomba, pues no he probado, pero... Pero no tiene toda la pinta de como que ya debería poder romper el hielo. Porque nadie... Me han enseñado el poder de derretir el hielo. Siempre hay fuego al lado. Sí, hielo y una antorcha al lado. El problema es que no puedo conectar ambas. ¿Ves? El pincel no reacciona. No puedo hacer como con el agua. Y si soplo viento... Lo apaga. Entonces no es por aquí. Entonces, ¿para qué he venido yo por el...? Voy a romper el puente, que le den. Ok. ¡Yey! ¡Eh! Aquí no he estado. A lo mejor sí que es buena cosa romper el puente. Claro que también podía haberme tirado sin tener que romperlo, pero es un problema para el futuro. Enseguida hago esto. No, aquí hay que hacer un puzzle de agua. Nunca sabremos qué hacen estos enemigos, se mueren demasiado rápido. Ah, tío, te he pegado un golpe de más sin querer, cómeme los huevos. Porque el arma esta pega 27 millones de veces. Es inevitable. El tajo hacia arriba no, ¿eh? Fantástico. Continuemos. Vale, puzzle de agua que se veía venir a kilómetros. Y nada más, eso es todo. A ver, cámara. Un poquito el favor. Y todavía no he hablado con el tonto ese del medio. Algún día hablaré con él. Pero a lo mejor tenía que haberlo hecho porque él me abre alguna nueva zona. Bueno, pues ya he vaciado esto. Era lo que tenía que hacer, ¿verdad?
da la señal usando la fuente del bambú. No, sí, lo he hecho ya. ¡No abras la válvula sin la señal previa! ¡Te lo he abierto, señor Orochi! ¡No aguanta a los idiotas! ¿No te das cuenta de que solo somos piezas del engranaje? ¡Ahora! ¡Sea obediente a lo que supone que debas hacer! He dado la señal, puede, tal vez. Pero mira, puedo hacer que desaparezca el pilar ese del fondo. ¡Magia! Posea. Oye, una pregunta tonta. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Ah, vale, ya lo veo, nada. Era mi primerito día. Buenas. Joder, se han enfadado. ¡Ah, las calaveras esas voladoras te pegan! Mira, ahora ya sé lo que hace este enemigo. Madre mía, este tío suelta premios. De todas formas, por ahora no ha habido... Imagino que tiene que tener el ojo abierto, fuera. Todavía no ha habido ningún enemigo que nos quite mucha, mucha vida. Tal vez los semijefes... Dios, la estoy liando pardísima. Os he abierto el desagüe. No sé si... ¡Santo cielo, Ami! Sí, tienen las cañerías que eso no lo han limpiado en... ¡El agua del fondo de este foso parece envenenada! ¡Ni siquiera tú tendrás la más mínima posibilidad si cayeras allí! Pues no pensaba caerme allí. Eso sigue para arriba. Ah, no, vale. Vale, vamos a hacer una cosa que podía haber hecho antes. Oye, tú, el del medio. ¿Quién eres y puedes subirme para arriba? Ahora que el agua se ha fumado ya podemos usar el ascensor. Ah, no podías antes. Menos mal que no hablé contigo. Es sorprendente lo profundo que es este pozo. Me tiemblan las piernas. Tú vas hacia abajo. Tú no vas hacia arriba, tú vas hacia abajo. No quiero meterme en la pocilga esa. El ascensor se va a romper al llegar al fondo, si no sujeto con firmeza la palanca. Así que mejor no me molestes. ¿Lo pillas? ¡Calla! ¡Ay! Bueno, pero bájala para abajo. ¡Ajá! Ah, pero que... Ah, mierda. Tengo que pegarle para bajar la palanca. Tengo que pegarle varias veces, además. Y todo esto para encontrar la comida. Para tener preparando el festival este... Habéis tenido como 100 años para preparar el festival este de los huevos. Lo tenéis muy mal montado. También os voy a decir. Sin banquete ni sin nada. No agarres. Aún puedes bajar más. Ahora, si caemos al potín gay ese, culpa tuya. ¿Aún más? ¿Dónde está? ¿Dónde se baja uno aquí? Ahí lo veo, vale. Qué poco colaboradores de verdad. Tú te hundes con la maquinaria, yo me piro. Buenos días. Enséñame el poder del fuego o te tiro a la antorcha esta. A la hoguera incluso. ¡Jijiji! ¡Vigilaré la puerta aquí! Tío, me encanta ese trabajo, hace que la vida valga la pena. No debe ser monótono en absoluto. Hace poco instalé un mecanismo especial en la puerta, ahora no hay quien la abra. La visión de la gente intentando abrirla con todas sus fuerzas hace que me parta. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No sois todos...? ¿No trabajáis aquí todos los sirvientes de Orochi? ¿Por qué estás...? ¡Tú eres tonto! ¡Ay! Muchas llaves.
Bueno, llaves porque tienen la pierna esa. Lámparas, lo que sea. Oh, ok. ¿Puedo matar a los dos de una? ¡Guay, va! No, va. A mí no me tires cosas. Algunos enemigos hay que matarlos de forma distinta para que te den su objeto, pero me da igual, vamos, los colmillos, o sea, no me voy a poner a descubrirlos. Bueno. A ver, me se ocurre que tengo que acuchillar a todos estos a la vez. O algo así. ¿Lo veis? Si es que tenía toda la pinta. Pues ya está, el poder de la perspectiva volvió a vencer. ¡Ah, amigo! Tú eres una de estas bestias pardas que me vas a enseñar el poder del fuego, ¿a que sí? ¿Qué pasa con esa estatua de hielo? No me extraña que haga tanto frío. ¡A mí esto no es un resfriado común, es una sensación espeluznante! Apuesto que hay monstruos fuerzas cerca. Por favor, ten cuidado. Eso no es un monstruo, eso es... Me va a dar los labios de hielo. Es más que un monstruo, me parece un semi jefe. Toma, dame esto. ¿Sabes qué? Que te den, no pienso acercarme, das cosica. ¿Cómo disparaba yo desde lejos? Tenía un ataque para disparar desde lejos, pero lo he olvidado. ¡Au! ¡Ajá! Me acordé, triángulo. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué coño atacas? A mí no me congeles, ¿eh? Después de que le pego parece que viene a arrollarme o no, pero no consigo esquivarlo nunca. Mira, te voy a empezar a pegar, no te importa, ¿no? Ah. Ahora es cuando. Ah, dame cosas. Sí, el tiempo ha sido regular, ya lo sé, no me juzgues. Son unos labios rueda, no puedo hacer nada contra eso. Lame el hielo, ¿no? Que se te queda pegada la lengua. A ver, pajarito, vamos a derretir el sitio este. Este fénix solo es una estatua, ¿no? Parece que vaya a ponerse a volar en cualquier momento. ¿Y lo del fuego no te llama la atención? Vamos a pintar constelaciones súper bien. Una por aquí, otra por allá. Aquí a lo mejor también, aunque no sé si de verdad hay una línea, porque como esto es blanco sobre blanco... Creo que hay otra por aquí, por ejemplo, y a lo mejor otra aquí. Vale. Igualito. ¿Qué haces boca abajo? ¿Sabes qué? No me hace falta el poder del fuego. Dame la pipa. Oh, materas, origen de todo lo bueno y madre de todos nosotros, que no fumes. Sellado por las fuerzas del mal, he pasado años en esta caverna. El tiempo pasó, pero no pude encontrar el camino de la libertad. Pero ahora tu poder ha retirado la maldición que me acosaba. Yo, Moegami, dios de las llamas, te presto mi fiero poder. Enciende un nuevo foco de luz en la oscuridad. Seguro que es el mismo que el poder del agua, pero de fuego. ¡Dame la pipa! ¡Dámela! Oye, ¿y tú no sabrás ningún poder para poder... quitar las estatuas de los gatos, no esos?
Bueno, nunca habéis esperado encontrar un dios del pincel aquí. Yo sí, en cuanto vi que cosas de hielo que no podía romper. Siempre hallamos un poderoso aliado cuando lo necesitamos. Mogami es el más terrorífico de todos los dioses del pincel. Su técnica conocida como infierno reduce todo a cenizas. ¿Quién será nuestra primera víctima? Ya lo sé, ese trozo de hielo. Escucha, mi infierno está basado en el poder del fuego. Nunca lo hubiera adivinado. Tienes que poner tu pincel en el origen del fuego y dibujar una línea desde ese punto, el poder del fuego, bla, 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 bla. El mismo que el del agua. Pero un gesto vale más que mil palabras. Haz cosas de hacer. Voy. ¿Lo has conseguido, bola de pelo? Es una técnica calentita. Probablemente no era gran cosa frente a Orochi. Hombre, el fuego siempre ayuda. Pero a estos bichos los va a dejar bien tostaditos. Pues vamos. Ajá. Espera. Antes de nada. Y por atrás a lo mejor había otro hielo. Oh, Dios mío. No hace falta que me pongas que sí. Recuerdo que puedo hacer bombas también. No me pongas puertas detrás de puertas. Piedra de tinta ilimitada. Tinta ilimitada temporalmente. Qué poder más absolutamente inútil. Porque tinta casi siempre me sobra. Un momento, ¿es un objeto para usar? Si es un objeto para usar para los jefes, no es ni tanta tontería. Entonces sí puede ser interesante. Pues a Orochi no lo voy a usar, porque Orochi seguramente sea un jefe invencible, vamos, lo tengo más claro que el agua. O eso, o hay un Orochi más Orochi después de este Orochi. Oye, sube para arriba. Ah, no, espera, antes de nada. ¿No había otro trozo de hielo por aquí antes atrás o lo he soñado? Antes de volver para atrás y que no pueda volver por aquí. No, sin embargo hay fuego. Bueno, por lo menos puedo hacer esto. Chúpate esa pringao. ¿De verdad conseguiste abrir esa puerta? ¡Me tomas el pelo! Si se enteran que alguien la abrió, me despedirán. ¡Calla! Pues no, no había más hielo. Pero bueno, vámonos ahora sí. Ya te digo, en este palacio o fortaleza van a ocurrir dos cosas. O que el jefe es invencible y literalmente no podemos hacer nada. O que hay otro jefe más malo después de este. ¿Cuánto tiempo hacía que no se pasaba nadie por aquí? Me preocupa que la palanca se haya quedado oxidada. Bueno, vamos a arrancar esta cosa. Allá vamos. No, debajo no hay nada, pero la sospecha siempre está ahí. De que debajo del hueco del ascensor hayan puesto algo. Lo malo es que ahora voy a tener que esperar. Pero siempre que hay un juego de estos en el que esconden cosas, hay que buscar en los sitios donde pueden esconder cosas. ¿Tendrán sindicato los yokai? Después de Orochi va a haber Super Orochi. Y luego Ultra Orochi. ¿Y si salgo y vuelvo a entrar? La he liado parda. ¡Ajá! Menos mal. Perdón, vuelve a subir. ¡Repetimos! Bueno, vamos a arrancar esta cosa. No sé, es que te has ido solo. Yo te abandoné. Toma, solamente por joder. Para que encima te arrepientas de haberme dejado subir contigo. Oye, macho, qué detalle han hecho hasta bien el ascensor. Una de las partes de la cadena se mueve y la otra realmente no. Bueno.
Fuego por aquí, fuego por allá, pero... No debería ir a sitios... Un momento, a sitios donde ya he estado antes. Todo esto es nuevo, vale, no, que no eres el mismo ascensorista. ¿Dónde está? ¡Anda! Hemos vuelto aquí, vale, pero vamos a hacer esto porque algo desbloqueará. ¡Tú otra vez! No tú, que eres muy cansino tú. A mí no me fastidies, le da igual, cuando tiene hielo le da igual. ¡Dos ruedas! ¡Dos ruedas! Me tomas el pelo, si bastante me ha costado matar a una. Au. Amigo mío. Que es que esta vez tenemos fuego. Interesante, pero incierto. No te quedes con... O sea, si te he pegado fuego, no te quedes con hielo, madre mía. Bueno, más o menos. Estoy a punto de los 100.000 yenes. Eso es bueno. Después de este palacio, a lo mejor, y un poquito más, podemos acceder al nuevo poder ese del dojo. ¿O lo compramos ya? Labios de hielo. Ingrediente del aperitivo de Orochi. Fácil de conseguir. Oh, madre mía. Os vais a ir todos un poquito a tomar por saco. Podíais haberle dejado la comida ya preparada. Que sabíais que la luna llena era hoy. Porque calendarios existen en esta época, ¿no? La luna llena la sabéis predecir. Aquí hay hielo. Pero no, hay fuego. Eso es malo. Otro círculo perfectamente creado. Buen trabajo. No sé medir esto. Es cuando está más abajo. Ok, vale. Pensarías que es cuando está más arriba o cuando va de camino hacia arriba. Pero no. Tienes que saltar cuando la flor está abajo. Vale, hielo. Lo que pasa es que me la he cargado. ¡Ups! Hemos dejado el puerto totalmente inservible. Bueno, a mí la verdad es que... Pesas más de lo que parece. Tienes un poder que nos viene como anillo al dedo, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Tú crees que tengo un poder para reparar puentes, Isun? No sé, ¿estás seguro? ¿Pero por qué no piensas ponerte a dieta que te calles la próxima vez? Ahora sí sale. Ahora sí. Donde antes no, ahora sí. Y lo que es peor, el puente es el mismo. Voy a tener que ir lento de nuevo. O si no, voy a tener que volver a subir por el camino largo y no me apetece. Manda huevos. Espero que haya merecido la pena. Por cierto, tenemos que volver atrás al otro hielo ese que había al principio del todo de la cueva. Ahí tiene que haber algo. Pero antes... ¿Un enemigo nuevo? De fuego. ¿No tendréis un poquito de agua por aquí? ¡Ah, claro que sí! Hielo y fuego. ¡No me jodas! Puedo coger el fuego de uno y joder el hielo del otro. Pero el de fuego la verdad es que tiene las de ganar en este enfrentamiento. Porque a él no le puedo quitar su fuego. ¿No sueltas nada? No sueltas nada. ¡Oh, dinero! Estos sueltan bastante dinero, la verdad. Ya te cansarás. Un día de estos.
Hace el salto para arriba, que creo que es cuando te quedas más vulnerable. Aunque eso lo hace el de hielo, no sé si tú lo haces. No tenemos prisa. Claro, que me va a dar menos recompensa. No, tío, que te queda un pizcajo, muérete. Este salto es lo que decía yo. ¿93.500 yenes o por ahí? Madre mía, qué poquito, ¿eh? Con el viento se apaga el fuego. Pues eso es verdad también. Aunque también es mentira, porque hemos conseguido un ojo. ¡Ugh! Ojo suculento, sí, lo que tú digas. El viento realmente debería avivar el fuego, pero sí, cuando son cantidades mayores. Ah, es una llave, parece la flecha. Un segundo, tú eres algo. Tú eres fuego, pero por otra parte no eres fuego. ¿Cómo puedo poner fuego ahí? ¿Esto cuela? No, no puede atravesar la puerta, yo creo. Esa pelota de ahí seguramente se va a... Hay alguna forma de hacer que se prenda fuego. Pero no sé cómo. Y con eso abrir estos tres cofres. No podemos prenderle fuego a la llave, ¿no? Aquí hay algún puzzle, pero me lo estoy... ¿Por cuándo he recuperado la llave? Estamos seguros que esto no funciona, ¿no? Bombardea la bola, podría intentarlo, no he llegado a pillar el fuego. Podría ser alguna especie de bola de fuegos artificiales, ella misma, porque sí, por eso el diseño de fuego. No. Me rindo, no sé, pero seguro que hay alguna forma de hacer que eso se prenda fuego. ¿Bomba en el centro? ¿Aquí? No, pero es que esto estaba porque estaba aquí la llave. No sé si tiene mucho sentido, pero... ¿quién sabe? Que estuviera conectado eso y... No, no. Mira, no sé. Ya veremos. Pero siento que eso se tiene que poder desbloquear. Casi seguro. Oye, ¿y si intento hacer el dibujo directamente hasta el hielo en lugar de hasta la bomba esa? Funcionar funciona. No están siendo los mejores tesoros del universo. Claro que este de aquí no se va a poder porque esto lo está tapando. Pero los laterales por lo menos me los llevo. Sin embargo, no sé por qué sí que puedo atravesar el fuego esto para llegar hasta aquí. Pero no para llegar hasta ahí. Ah, demasiado lejos tal vez. Oye, 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 hemos vuelto atrás en el tiempo, así en un momento. Porque se ha cerrado la puerta. Dame el refresco. Ah, saque de... ¿Podría utilizar algún día las cosas estas de subir fuerza? Que nunca las uso. Sin embargo...
embargo, tú, ¿cómo te abro a ti? Seguro que tú tienes el mejor tesoro o el tutorial. Hostias. Esperar, que se me ha ocurrido una idea estúpida. No, no puedo. Uy. Pero a veces cuando estás pintando con el pincel puedes mover lo que estás viendo. Pero no se puede una vez que has iniciado la pintura, me parece. Una vez que has iniciado ya no puedes moverte. O sea que esto no funciona. Seguro que hay alguna forma, pero vamos, no me queda mega claro. No sé si he hecho bien como se supone que tenía que hacer esos dos cofres. Pero es que mira, el cofre ni siquiera aparece hasta que no entro. Está... no ha cargado. Está demasiado lejos. Da igual, da igual, déjalo. A lo mejor luego hay algún poder para invocar fuego desde tú mismo. Somos un perro de fuego, básicamente. Podríamos invocar fuego. Yo no he sido. ¡Ha sido Orochi, sin duda! Ha sido el cofre que se está riendo de mí. Parece que tiene bastante hambre. ¡Oh, no! ¿Y si no ha podido esperar al aperitivo? No se habrá comido a la pobre cocinada primero, ¿verdad? Mira, yo qué sé, voy a seguir con mis cosas. Nos queda solamente un ingrediente, que es lo peor que puede pasar. Si no, plan de emergencia, te echamos a ti al puchero. Y ya está, todos contentos, sobre todo yo. No estoy seguro, pero si te equipas el disco solar, ¿cuenta como fuego? Ups, perdón. ¿Sería un poquito enrevesado? ¿Y además que te obliga a equiparte armas antiguas? Hola, ¿esto es fuego? No, no es fuego. No somos fuego. No puedo poner fuego desde mí mismo, vamos. Salvo que sea otra arma. No, esto da el poder bala de tinta. Esto no... nada me hace tener fuego de forma innata. Y no tendría... podría ser, pero es un poquito enrevesado, ¿no? Tuso, vámonos. Divertido. ¿Son áreas movedizas? No, vale. Vamos a limpiar esto, que lo tienen hecho un desastre y a lo mejor me dan cosas. Los 100.000 yens están casi ahí. Dunas de las calaveras, prohibido jugar a la pelota. ¡Está cayendo arena desde el techo! Ami, deberíamos tener más cuidado por aquí. Sí, pero antes la verdad es que tenía que fallar para poder progresar. O sea que... ¿qué es lo peor que puede pasar si nos tiramos al agujero misterioso? No, 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 no te caigas, no, hasta luego, pelota. Vale, vuelve a caer. Voy a tener que llevarte hasta alguna parte y no me apetece absolutamente nada. Pero tenemos que jugar a la pelota. Ahí hay una cosa que dice, utiliza el viento muy descarado. No, lo que dice es que hace viento. Creo que cuando has soplado la arena he visto un camino. Oh, tienes que memorizarlo, ¿eh? Tenía que haberlo memorizado. La pelota podría ayudarme porque...
¿Qué nombre? Que te calles, bicho, si ya lo sé. También podría utilizar la pelota para ver dónde está el camino. O también podemos hacer esto. ¡Ah! Y ya está. Para eso está la pelota. Supongo, espero, ojalá. Este agujero es más grande. Pues ya está, fácil. Si lo que no solucione un buen YOLO otra vez. Has conseguido un mapa. A estas alturas me das el mapa. Cuando te hace la estructura, va a ver en la pantalla. No, no pienso. Aquí hay otra antorcha de estas. ¡Dos! Esto sirve para algo. Tiene que servir para algo. ¡Ups! ¡Ajá! ¡Hijo de perra! Tengo que usar la pelota. ¡Mierda! Sí, pues el camino me he fijado solo regular. Por cierto, puedo usar yo mi propio viento, pues soy muy inteligente y no lo he hecho antes. ¡Ah, y ahora se mantiene! El YOLO sigue siendo mejor, tengo que usar la pelota. Yo pensaba que íbamos a luchar contra Orochi y estamos aquí jugando a la pelota. Cuidado con los burejos. Oh, no. No, 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 golpe de efecto, no. Yo que pensaba que no me iba a hacer falta. Y además está yendo a donde quiere. Oh no. Oh no. Ese es el límite, ¿verdad? No hay más suelo ahí. Y la pelota la deja atascada. ¡Oh, oh! Dime que la pelota por lo menos no respawnea. Gracias. Corriendo contra ella no se mueve. Mira. ¡Ah! Salvo que me pueda subir encima y moverla en plan circo. Vámonos, pelotita, ¿por qué siempre tienes la puta manía de irte para la derecha? Esto se va a caer. ¡No! Pues la pelota es mía y me la llevo a mi casa, que le den. Oh, menos mal, ha vuelto a aparecer ahí. Menos mal, porque si no, le iban dando por saco, no me veo. Hola. Ángulos. No te caigas al burejo. Mira, la he tirado rectita. ¡No, tío! Te has movido para la izquierda. Lo he visto yo. Aposta. Ese montón de ahí pudiera ser un problema. No se podrá quitar con el viento. No se puede quitar con el viento. Dios, qué difícil es hacer que vaya recta. Pero en este caso me sirve. Vale, la pregunta es, ¿este interruptor va a prenderle fuego a todas las antorchas que hay en el mapa? Porque si le prende fuego a todas las antorchas, ahora sí que podemos hacer el puzzle que no pudimos hacer antes. Y tendría que volver. No habrá ninguna otra antorcha por aquí para... Estoy por volver para ver lo que había en el cofre misterioso. Esta antorcha está encendida, por lo tanto seguro que la otra antorcha está encendida también. Estoy seguro de ello. El único problema es que esta puerta se queda cerrada. Pero a lo mejor hemos desbloqueado un nuevo viaje rápido abajo. Para poder subir... al siguiente piso. Tal vez no, pero por lo menos un cofre sí, ábrelo. Alfarería Kutani. Plato elegante con hermosos grabados. Estoy seguro que tenemos los dineros. Por cierto, esta antorcha está encendida también.
Pero de eso me encargaré después. Las cosas tienen su orden. Y quiero golismear todas las cosas de golismear. ¿Cuántas veces tendremos que cruzar el puente misterioso? No es por el puente por donde tenía que ir, a que no. Ya estoy aquí, ya me da igual. Sí, es por el puente, menos mal. Antorcha, por favor, gracias. Así mejor. ¿Qué eres tú? Sello de exorcismo grande. Papel con hechizo sagrado daña mucho a los enemigos cercanos. Y si es que luego nunca uso estas cosas, siempre se me olvida. No ha merecido la pena. Tengo que empezar a utilizar esas cosas. En ningún juego las acabo utilizando nunca. Oye... ¿No tengo equipadas las dos armas? Sí, tengo equipadas las dos armas. Es que a veces me aparecen... el diseño de la segunda arma como por los lados. Pero ahora no. Odio este puente porque hemos tenido que venir 27 veces por él. Y ahora, en lugar de ir para adelante, vamos más para atrás todavía. No es por aquí. No serás capaz de haberme cerrado, ¿será posible? Pero quiero deshacer el hielo que había al principio, principio del todo, porque cada vez estoy avanzando más para adelante y me voy a olvidar de volver hacia atrás. El problema es que no me acuerdo cómo se salía. Tú tienes pinta de salida. Vale. Ahora es cuando. El tesoro que vimos nada más empezar esto. Lo quiero. Que seguro que es una mamarrachada. Un sello de exorcismo, pero pequeño. Daña levemente a tu ser. ¿Por qué vuelvo a por las cosas si luego las cosas no quieren ser nuevos armas super guays? Yo quiero las cuentas esas en forma de arma. Es lo único que quiero. Pero ea, por si acaso, podría haber sido algo bueno. Lo más normal es que no lo sea, pero ahí sí, sí. Oye, ¿tenéis antorchas a vuestro lado? ¿Y por qué hay un tiempo de carga que si no volvía yo os prendía fuego? Pero ahora sí, vamos a avanzar. A avanzar de verdad. Estoy avanzando. Mira cómo avanzó. Por cierto, ¿tú para qué sirves? Ah, vas a ser una forma de volver más rápido para arriba. O para conseguir un pimiento, una de dos. Pues esto me viene bien. ¡Ah! ¡Eso! No, ya he utilizado el poder del parkour. No me ha servido de nada. No cuentan con el poder del parkour. Y ahí está su error. Vale, ahora sí. Vamos a matar a Orochi 100% de verdad. Tenemos el poder del estofado. Oh, me vas a hacer dar la vuelta por aquí otra vez, ¿eh? Por lo menos jugamos a la pelota cuando estaba expresamente prohibido. Así que ya hemos hecho algo.
que ni siquiera es obligatorio, solamente, aunque puede que sí sea obligatorio, porque tú y este fragmento de hielo no es obligatorio lo de la pelota, ya que no. ¿Eh? ¿Eres un mercader? ¿Vienes a por un aperitivo o algo durante su descanso? Bueno, te enseñaré lo que tengo. Pero no intentes escaquearte del curro, ¿de acuerdo? ¿Qué no dice? Tengo muchas mierdas que vender. Bueno, no tantas, pero algunas. La alfarería cuesta 12.000. No está nada mal. Ahora sí que tenemos cosas de tener. También tengo pescados que no sé si merece la pena que venderlas o no. Por ahora me los quedo. Moneda de sirena, bolsas. Esto es lo de teletransportarse. Dame dos. Y tengo tres para poder hacer viajes rápidos, aunque luego seguramente se me olvide. Semillas, 4, 6, 5. Dame una más de semillas, que hay muchos animales que le gustan las semillitas. Piedra de tinte. Tengo tres piedras de tinta infinita. Tengo que empezar a usar estas cosas de verdad. Defensa. Cuesta 10.000. Puedo permitírmelo y hacer el entrenamiento ese. Y 10.000 cuesta el sello de exorcismo que hemos conseguido también. Mira, dame un sello de ser invencible. Suena guay. Pero ya. ¿Quieres un quemador de incienso? Por casualidad. Un tanuki de esos. Tío, te tomas un montón de descansos. Eres un escaqueado. Pero no me quejaré mientras no me intentes engañar. ¿Qué no dice? 2.000 yenes. Poco me parece. Vale. Me falta un ingrediente, ¿verdad? Pero me he recorrido todo. ¿Desde cuándo está esa flor ahí arriba? Para poder venir aquí más rápido, ¿no? Luego. ¿A dónde no he entrado? No tendré todos los ingredientes ya y no me he dado cuenta. Vamos a hablar con el cocinero. Porque es... Aunque sin embargo, hay una cosa en cada uno de estos sitios excepto aquí. Aún me falta algo por hacer, seguro. Pero el caso es que no sé dónde. Fuera. Me he saltado algo, seguro. Joder, que pronto cierran la puerta, madre de Dios. Que no quiero venir aquí, que aquí no es. Cocinero. Fuera. Por arriba del todo no había más. No sé. ¿Y quién ha vuelto a poner el hielo ahí? ¿Cómo hay hielo en la cocina esta? ¿Tú no eras el ayudante? Ya se ve que la cocina del jefe está dentro del puchero, no lo soporto. Y además estoy seguro de que le habría mejorado el sabor, eso es verdad. Va, en cualquier caso cuenta con que encontrara los ingredientes. La locación está marcada en el mapa. Es que no pienso mirar el mapa, o sea, tal vez de ver... Vale, me lo muestran ellos mismos. ¡Ah! Hay una zona que no he recorrido en el segundo piso. Y que conecta con el tercer piso seguro. Ahí puede haber algo. Y en la cuarta... planta. No he ido por ahí. Y hay una quinta planta donde está el jefe súper descarado, vamos. Pues pensaba que sí lo había recorrido. Bueno, pues volvamos para la puerta de arriba. Pero hay un camino que me he dejado, ¿eh? En la tercera y segunda planta. Ahí puede haber cosicas. Bueno, si sé que no tengo todos los ingredientes, pero mira, ya que estoy guardo... por lo que pueda ocurrir. Vale, en otras palabras, no sé dónde pijo tengo que ir, pero por otra parte sí. La
La cu... Ahí está el mercader. ¿Y por ahí no lo he recorrido, seguro? Esto es la tercera planta. Y es donde está el puñetero puente de las narices. A ver, ¿dónde está el mapa este? Oye, tengo puntos para mejorar. Tengo 254 puntos. Podríamos mejorar la tinta. Creo que dije que me quería mejorar la bolsa astral, ¿no? O a lo mejor puedo mejorar los dineros. La energía solar siempre es fácil subirlo, por eso no lo estoy subiendo. Tal vez debería luego, después del jefe, si total. Estoy casi seguro de que este jefe va a ser invencible. Si es de verdad Orochi. ¡Quería mirar el mapa! ¡El mapa! Estoy en el tercer piso. ¿Dónde está esa...? ¿Ah? A ver, como estoy jugando en PC, tengo el ratón. ¿No puedo usar el ratón en el mapa este para señalar cosas? ¡No puedo usar el ratón! ¡Maldición! ¡Ah, qué lástima! Pero eso de ahí, donde está ese agujero, es la zona de la arena. ¡Hay algo escondido en la zona de la arena! Increíble, vamos a verlo. Por cierto, ahí arriba hay una antorcha o dos, por si acaso. Que no sé aquí dónde tengo que ir, pero nada más que es personal. Está aquí. ¿Dónde? Se supone que tiene que estar aquí arriba o abajo. Pero está como por aquí. Seguramente se tenga que venir desde el segundo piso, entonces. ¿Ves? Se supone que estoy ahí. Y es mentira. ¿Qué cosa más rara? Por ahí arriba no se podrá ir, no. Tirarse por el agujero aposta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Oh! ¡Qué hijos de perrilla! ¡Dios, qué capullos! ¿Y esto para qué servirá? Ya puede ser algo bueno. Perla. La perla creo que se vende por 12.000. O sea que no es todo lo malo. Pero ¿cómo salgo de aquí? Ah. Esta pared no se podía romper antes, pero ahora sí. Por eso estaba entre el segundo y el tercer piso. Vale, vale, vale. Bueno, esto ha sido una pérdida de tiempo considerable. Vamos al cuarto piso. Pero el cuarto piso es el comerciante y eso es todo. O tal vez tendría que haberme dado cuenta de que si hay aquí una cosa para... para utilizar las lianas habría más. Pero es que está súper lejos y no lo vi. Vale, ya sé dónde estoy. Esto no es técnicamente el quinto piso. No. ¿Cómo funcionan los mapas? Vale. ¡Ah, no! ¡Esto no! ¡Que calculo muy mal los saltos! ¡Ah! ¿Lo ves? ¡Maravilloso! ¡Fantástico! ¡Me encanta!
No hay forma de subir rápido, ¿eh? Qué bien, qué bien, qué bien. Qué mal estoy saltando. Lo de ir montando los banderines no se me da. Seguro que no he desbloqueado ningún viaje rápido para ir más rápido para arriba. Técnicamente me puedo agregar. A lo mejor me puedo agarrar desde más abajo a este. A este nenúfar o lo que quiera ser que sea. Volador. Qué recta más recta. A ver. Hay que intentar romperlo. Bueno, esta es la buena. Estoy seguro de ello. Corre. Vale, bien. Es que parece como que no llegas, pero... Peligro, no usar el cañón fuera de servicio, que no dice. Cuando veo una señal así, siempre quiero hacer justo lo contrario. Quizá debería cambiar mi título por Isun el Intrépido. Quizá deberías callarte la boquita un poco. No, míralo. Esto es obligatorio. Tienes que jugar a la pelota obligado. La verdad es que en este juego hay pocas cosas rotativas, todo es obligatorio. Porque si no, ¿cómo enciendes el cañón? Ahora, voy a suponer que el cañón tiene que estar encendido mirando a algún sitio en particular. Yo digo que ahora. O tal vez no, porque tiene mecha. Encima hay que calcular. ¿Qué quiero bombardear exactamente? ¿El techo con el sello maldito? Pero esto no está apuntando bien para arriba. Tengo que apuntar hacia la pared, yo creo. Del fondo. Mapa. ¿Cómo? Un momento. Más fácil que todo eso. No me tendré que meter. Ah, no. Encendamos al cañón en momentos aleatorios. Yo creo aquí para que apunte para afuera. Ahora. ¡Ah! Teníamos que ir para allá. Si tú lo dices, macho. Oh, no, no, no. Los banderines otra vez. ¡No! ¡No! Llega directamente. Vale, sabía yo que no. ¿Por qué ese agujero está precisamente ahí? Ah, no, y esto no me lleva por donde yo quiero. Vale, a ver. Si miro hacia arriba. El mercader está encima mío ahora mismo. Si subo por aquí, tengo que poderme enganchar directamente. No puede ser que tenga que subir todo eso otra vez. Ah, no veo cámara. Gracias. Ya decía yo. Vale, esto tiene más sentido. Oye, tengo una perla. ¿5.500? Creo que me están estafando. ¿Tú sabes lo que tengo que pasar para cogerla? Bueno, sitios no... Mientras no sean bolas, o sea, mientras no sean las ruedas con bocas, me da igual. Joder. Vale, antes no decís ni el huevo, pero coño, con las calaveritas de los huevos. Mucho más cambiado, enemigo, tú antes molabas cuando no hacías nada.
Esa bola de fuego, ¿no la hemos visto ya antes? ¿No tenemos que llevarla a sitios? Y todo esto es para conseguir el último ingrediente. Todavía no estamos contra Orochi. Ok, esa bola es especial. Es evidente que tengo que moverla. Y tengo una pequeña idea. Mierda. Cae. Viento, tal vez. Madre mía. Au, ya me imaginaba yo que no era tampoco la mejor idea que he tenido jamás. Viento, ¿será entonces? Cámara. Dios, ¿por qué gira tan lenta la cámara? Esto va a llevar un rato. ¡Ay, Dios! Me he quedado sin tinta. ¡No! Es como si estuviera desnudo. Como si no llevara nada. ¡Préndete fuego! ¿Ves? Recuperado. 100% causa y efecto. Vale, yo creo que aquí llegamos ya a todo. Uop. Como iba diciendo, un poquito más de viento. Bien, eso me abre algo. Ay, se me olvida que puedo saltar rebotando en las paredes. Podía haber cogido ese delicioso o lo que fuera. ¡Yepa! Más cosas que no utilizar. Bien. Tú. Odio cuando los cofres se regeneran y se vuelven a meter dentro del hielo. Ellos solos. Necesito que no se quede fuera de mi vista. Aquí. Conjunto de la K2. Estupendástico. Vámonos. Hola, darme no sé qué, algún ingrediente raro. Honestamente no me acuerdo. Ajaja. Esta vez no te he pegado de más, ¿verdad? No. Nope. Esta gente tengo que farmearla, da un huevo de colmillos. Tampoco dan mal de pelas. Lo primero siempre. Oye, llegué a mejorar la bolsa astral. No, creo que dije que iba a mejorar la bolsa astral. Creo que a lo mejor puedo mejorarla ya, voy a ver. Cuerno de demonio negro. Cuerno con especias. Ingrediente del aperitivo de Orochi. Vale. Nada más extraño por aquí arriba, ni nada. Vámonos, pero antes... 250, necesito 300. Y estoy seguro de que no va a merecer la pena, pero vamos a mejorar eso.
Vale, tengo las movidas. Cocíname algo. Pero que esté rico. Por aquí no es. A ver. Ya tengo tus movidas. Hágame el favor. Lo primero, lo primero. ¿Qué tenemos aquí? Has traído más de un ingrediente secreto. Vaya, eres buena. Sabía que serías una gran ayudante. No es para tanto, pero bueno, tenemos algo de prisa. Cocina Isun, cocina Isun. Has ofrecido Isun. Y cosas. ¿Qué digo yo? Y hueso de pollo para la sopa no tenéis, que es más fácil. Jejeje, con cada ingrediente que añado, mi amor por el señor Orochi me hace más, se hace más grande. De acuerdo, ahora tengo todos los ingredientes. Por fin, es hora de terminar mi aperitivo especial. Fíjate en mis fabulosas habilidades, cariño. Con verdadero arrojo y un tierno cuidado, no me cuentes tu vida. Prepararé una sinfonía de divinidad demoníaca. Oye, cena con espectáculo. ¡Tachán! Aquí está la joya de la corona de los aperitivos. Garantizado para proporcionar el máximo sabor, te presento la obra maestra definitiva. Estofado de estiércol con salsa de lodo. Ninguna de esas cosas son los ingredientes que te hemos dado. Segundo, ¿un estofado de aperitivo? Después de este aperitivo, cocinada sabrá mil veces mejor. Bueno, no deberíamos hacer normal. Si vas a comer lodo, cualquier cosa que venga después te sabe mejor. No deberíamos hacer esperar al señor Orochi, corazón. Vamos al gran salón y toquemos la campana, ¿eh? Eso anunciará el final de mi obra maestra culinaria. El sonido melodioso de la campana alzará el telón del en el sangriento banquete del señor Orochi. Interesantísimo. Vamos a las cosas de Iri, vamos a cargarnos la serpiente y vámonos a casa al festival. Porque esto no es lo que nos habían prometido. Sin embargo... lo he pintado mal. Perdón. Te he acuchillado un poco sin querer. Esto tiene que valer dinero, por favor. Fruta mística que llena la bolsa astral. Eso me llena la bolsa astral. ¿No era un tesoro de vender? Maldición. La comida está servida. Creo que no te has enterado. ¿Por qué me cuesta tanto tocar la campana? Perdona. El repartido está listo, hagamos sonar la campana. Tócala tantas veces como cabezas tiene Orochi. Oh, mierda, he perdido la cuenta. Tocar la campana suele ser mi trabajo, pero viendo cómo te desenvuelves, te deja de hacerlo sonores. Pon todo tu cuerpo y alma, hazla sonar con toda silla, pero es que me sale mal tocarla y cuántas veces la he tocado. Vamos a decir 5. 6. 7. 8. Oh, Dios mío, he acertado. Eran 5 las veces que la he tocado. ¿No deberíamos subir con ellos? No pienso subir por el camino largo otra vez. Hijos de perra, se han ido sin mí. ¡Ah, no! ¡Oye, tú! Llévame arriba o te muerdo. ¡Viva la madre del cordero! ¡Ojalá no hubiera visto el salón del trono del señor Orochi! Ese lugar tiene algo que me pone los pelos de punta. ¡Hey, colega! He visto que tu dominio de ascensor es inigualable. ¿Te importaría volver a subir al ascensor hasta la sala del trono? Tal vez debería haber guardado. Va, da igual, guardé antes. ¡Gracias, pero estás loco! ¡Oh, vamos, por favor! También quiero echar un vistazo a la sala del trono del señor Orochi. ¡Venga, solo esta vez! Pepe, pero el poncho. Nosotros solo somos sirvientes del señor Orochi. Seguramente nos devorará si interrumpimos su cena.
¿De verdad tienes tantas ganas de ver la sala del trono? Sí. Veo que estás en tus 13, eres un cabezón. ¿De verdad tienes tantas ganas de ver la sala del trono? En fin, ¿qué vamos a hacer? Nací para manejar este ascensor. Pues sería la primera vez, porque antes te hemos tenido que fustigar con el látigo. Ves, no es para tanto. Se ha dejado aquí el tentempié. O lo que sea. ¡Guau! ¡Qué esta aperitivo apesta! No es el momento de perder el tiempo con esto. ¡Deprisa! ¡Uorochi devorar a Kushinada! Se tiene que comer el aperitivo primero. Hay un orden en estas cosas. Venga, vamos a poner lagarto ese. ¿Tú cuándo has subido? ¡Qué haces en un sitio como este! ¡Voy a una cara nueva! ¿No eres el mismo de antes? Eres valiente viniendo hasta aquí. ¿Quieres una ofrenda para Orochi? Tienes para elegir. Dame cosas. Lo mismo de siempre. Pero toma, he conseguido una conjunta. No vale mucho, pero para ti. Aquí hay otro guardado. Pues se acerca el jefe final, finalísimo del todo, todo de verdad, de la buena, definitivamente, y no va a pasar nada que haga que esto no sea el final del todo, del todo. Estoy 100% seguro de ello. ¿Por qué le gustan tanto a los japoneses los finales falsos? Aunque bueno, a lo mejor no es final falso, pero coño, han pasado cosas. Que es como, oye, mira, esto es importante y puede que se termine. Pero vamos, que sabes que no. ¿Cómo de largo será el jefe este? Porque la verdad es que ya me he extendido un poco más de lo que pensaba extenderme hoy. Pero es que no pensaba que esta mazmorra al final se hiciera tan larga con la tontería. Buenas noches. Orochi, tengo que matarte, no te lo tomes a mal. No me digas que te voy a tocar la campana otra vez, macho. Tienes sueño profundo. ¡Ah, mi mira allí! Coge, eres un perro rápido, coge a Kushinada y sal pitando antes de que esto se hunda en los abismos o algo. Orochi, es pronto pa... Ah, mira, una cabeza está despistada. No. Quédate con el 6 y con el 4. ¡Oh, fiera diosa de los cielos! 100 años han transcurrido desde mi encierro. ¿Has vuelto tras perecer y haberte transformado en piedra? 100 años en una fría tumba de piedra. ¡Apestas a decadencia! ¿Tú también llevas 100 años en una tumba de piedra? ¿Qué cojones estás juzgando? ¡Ya he vivido suficiente! ¡Llega tu hora, lagarta despatado! Ataque beber. Sí, pero así solo vamos a emborrachar una de las cabezas. Por lo menos es la de fuego. O a lo mejor hemos conseguido que su aliento de fuego se potencie. ¡Hola! ¿Qué? ¿Cómo quieres que te mate? ¿Qué hago? Ok. Esto ayudará, supongo. Que se hagan daño a sí mismos. ¡Tiene una barrera mágica! ¡Vaya por Dios! ¿Quién lo hubiera imaginado? No podemos matarle. ¿Qué hacemos ahora? ¿Alguna buena idea, bola de pelo? Haz un círculo. Ante la duda, haz un círculo. Kushinada... No llames la atención mucho, por si acaso. ¡Corre, Kushinada, corre!
¡No te muevas, serpiente asquerosa! ¿Te has puesto algo en la cabeza o lo he soñado? Oye, no vale aparecer de la nada sin tener que hacer puzzles, ¿eh? ¿Te has cambiado la ropa, eh? Sí. ¡Susano! ¡Has venido, lo sabía! ¡No tengas miedo, Susano ha llegado! Orochi y yo tenemos una cuenta pendiente. Susano, le gusta mucho chupar cámara, no me gusta esto. Tu espada sigue sin estar afilada y es de madera. He esperado tu llegada desde hace mucho tiempo. Ahora satisfaremos esta hambre insaciable que nos consume. Ah, pues cómete a Susano, que hay más que cocinada. Los descendientes de Izanagi me han recluido durante 100 años. Y solo ese maldito linaje puede liberar mi verdadero poder. Un pacto entre los descendientes de Izanagi y yo, el gran Orochi. Me daría un poder inimaginable. Que el pacto de sangre sea sellado por toda la eternidad. Cuando haces un pacto, las dos personas tienen que estar de acuerdo. ¿De qué hablas, lagartija de ocho cabezas? ¿Un pacto de sangre con Susano le devolvería a sus antiguos poderes? Si sus nuevos poderes ya son suficientes para que no le podamos hacer daño. Oh, aquel que busca poder tuvo su primera oportunidad. Pero ahora estaremos unidos para toda la eternidad. Pronuncia las palabras, deseo un mundo de oscuridad. Mira, esta vez sí que rima. Pronuncia esta oración conmigo y libera mi verdadero poder. Tú también conocerás el poder de las tinieblas. Orochi está tentando a Susano. Apuesta que Orochi era quien le provocaba esas pesadillas. Ahora pronuncia la oración. Recito las palabras para que el pacto de sangre sea sellado. Tenía que estar durmiendo la perra. De acuerdo, lo haré. Soy un descendiente de Izanagi. Observar, soy Susano, el guerrero más grande que nunca ha existido. Escúchame, vil serpiente que dañaría a una mujer indefensa. Tu tiempo ha llegado a su fin, siente la cólera de mi espada. Voy a tener que hacerlo del típico... ¿No? Dragón estúpido, ¿realmente pensabas que podías engañarme? Mi único pacto es el que heredere de mis ancestros. Si mi destino es caer derrotado al mal, entonces que así sea. Busco ayuda de Dios, no del demonio. El heroico linaje de Izanagi es lo que necesito para derrotarte. Tú podías correr. Oh. ¿Cuánto hay ahí dentro? ¡Saque dorado y brillante! ¿Es saque de las ocho purificaciones? Ahora cuando clave la cabeza ahí beberá y debilitará. ¡Susano y Kusinada! ¡Han hecho que se produzca el milagro! ¡Ami, pon a funcionar tu magia! ¡Ven aquí! Ven aquí, 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 wow, 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 wow. ¡Va, no nos das miedo, lagartija sin patas! ¡Ami, el saque, rápido! Dirige el saque de las ocho... Mierda, claro, es líquido, es agua, cuando abran la boca, ok. ¿Técnicamente está abriendo la boca? Vale, puede que no. ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Que me dejes en paz, macho! Dirige que te calles, lo he hecho. Au. Punk. Técnicamente no tiene la boca abierta, ¿o sí? No. ¡Ah! Vale, es más descarado que todo eso. ¡A beber!
¡Funciona! ¡Ey, toma eso, lagartija sin patas! ¡Sí, a mí no pares! El único que me estás parando eres tú. ¿Quién quiere abrir la boquita? ¡Ese tiene la boca abierta! ¡A mí no me jodas que no! Pero no va a contar, ya verás. ¡Nope! No está suficientemente abierta. Alguien está gritando. Desde aquí. Me he comido el veneno, pero no se nota. ¡Oh, Dios! ¿Quién lanza rayos láser desde su casa? Me comeré todos los ataques. Tú, abre la boca. Ábrela. Eso no es abrir la boca. Aunque técnicamente sí la está abriendo. Cuando os apetezca. No. ¡Oh! Vaya, creo que esto no es bueno. No. Si está esto con agua, no puedo desviar el saque. ¿Tengo que atacarte para que quites el nivel del agua, por favor, aunque seas inmortal en este momento? Menos mal. Dios, no consigo esquivar nada bien. Siempre voy en la dirección del ataque. No inundes esto, no inundes. Dios, esa cabeza hay que deshacerse de ella la primera, ¿eh? Es la peor, con diferencia. Si le pego, sube para arriba. Vale, Dios, fuera, deja de hacer agua. Aunque ahora que me doy cuenta, cuando están emborrachadas también pueden hacer su ataque. Voy a suponer que me tengo que librar de esto. Creo que me he intoxicado. Faltan dos cabecitas, eso es. Ahora te toca a ti, no hagas eso. Te he visto. No le he tocado, no vale. Creo que esto me impide hacer el pincel, supongo. ¿No están todas borrachas? ¿Podrían estar más borrachas? ¿Es eso la...? Pueden estar más borrachas. Dos niveles de borrachez. ¿Borrachismo? ¡Mira! ¡Una menos! ¡No pares! Ahora mismo con las demás hay que darle de beber dos veces. Y deja de poner... ¿Por qué le estoy atacando a esto? Tú, emborráchate por dos. Eso no es. Levanta, espabila. Aunque no te espabiles mucho. Eso es. Tienen buen aguante, ¿no? Solo aguantan dos copas, efectivamente. No sé si quiero despejar. Si toco la campana, no le voy a despejar. Cinco, seis, ocho. No, vale, no, tengo que atacar y ya está. Pensaba que tenía que darle ocho veces. Oh, no, voy a tener que reemborracharla. Vale, pero esto es Orochi, ¿no? ¡Hola! Sí, tal vez me voy de aquí, ¿no? Pero es Orochi. ¿No debería ser Orochi el jefe final? ¿Quién va a ser el jefe final si no es Orochi? ¿De qué forma vamos a poder no derrotar al jefe? Si estamos haciendo todo lo que dice la leyenda. Emborracharle y pegarle cuando está borracho e indefenso. Como un auténtico héroe.
que círculos más círculos. ¿Quién me abre la boquita? Ah, el tonto de los rayos láser eres tú, macho. Tonta, me estabas campeando sin darme cuenta. Y ahora también. Esto no sé si va a colar, pues está muy lejos, pero si cuela, cuela. No ha colado. ¿Quién quiere beber? Ahora nadie quiere beber. De repente os habéis vuelto todos. Ahí está. Personas sanas. No, el tonto del agua, no, todos menos él. Menos mal que este arma llega desde lejos. Buah, ese está en su pueblo. Creo que ha colado. Menos mal que tenemos rango. A ver, por aquí hay mucha gente que todavía necesita beber. Que alguien abra la boquita. Vamos. ¿Sabéis qué queréis? Le estamos forzando a beber, macho. Esto es presión social y lo demás son tonterías. Ah, que no voy a ser yo el único que no está bebiendo aquí. Salta más, por favor. Oye, Cusinada, podías irte. Así como idea. ¿Por qué no puedo hacer mi combo entero ahora? Gracias. ¡Ajá! Ya no eres invencible, te tengo que pegar. ¿Seguro que no quieres emborracharte? Sí que quiere emborracharse. ¡Hala! Pues no veas yo quien te lo niegue. ¡Oh, oh, oh! Isun, lo he entendido. Déjame pegarle, Anta, que estamos perdiendo tiempo. ¡Ha caído! Parece que la barrera que protegía a Orochi ha desaparecido. Ahora puedes rematar a Orochi con tus armas y tu pincel. Pero la otra cara me está mirando mal. ¿Quién quiere beber? Tú quieres beber. Voy a tener que derrotar a todas las cabezas una por una. Tienen barras de vida individuales. ¡Ah! Bueno, sin prisa, poco a poco. Vamos a por el del agua el primero. Porque seguro que va a ser el que me va a dar más problemas. Así que me lo quito pronto del medio. ¡Eh, tonto del agua! Mierda, está bebiendo uno por ahí. Toma. Creo que le llega a emborrachar desde lejos. Eso es. El de luz también debería librarme pronto de él, porque tira rayos láser, aunque me esté enfrentando a otras cabezas, y eso va a ser lo peor. ¡No, el piscajo! ¡Eh, puedo disparar desde lejos! ¡Ja, ja, ja! Mi plan maestro muere. Chupaos esa, ataque camperismo. Ah, me ha soplado la vela. El tiempo vamos a hacer como menos 30 millones. Creo que cuando estamos en el modo oscuridad este se me regenera menos el pincel o algo de eso, ¿no? A ver, voy a ir a por el de la luz.
Total. Ah, cerró la boca ya, que sí. Cerró la boca. Podría haberme cargado de la oscuridad fácil. No sé dibujar, no sé dibujar. No vengas. ¡Tú! ¡Abre la boca! O tú, me da igual. Sin embargo, voy a priorizar. Podrías haber caído un poco más lejos. Subirme a él no sé si es la mejor idea. ¿A dónde apuntas, hijo mío? Vea, ¿quién quiere? Cualquiera de los tres, ahora. ¿Dónde estoy? ¿Por qué no puedo hacer combos? No, no y no. Al otro, venga, tío. Si tenía la boca abierta. Vale, ya queda poquito. Y a este marrón lo voy a matar a base de campear eventualmente. Aún me muero. Vale, eso es, a buen ritmo, alternaros. ¿Quién tira las bolas de fuego? A lo mejor es porque estoy tardando mucho. Y es el propio fuego del medio o algo así. Vale, me quedan dos cabecitas. Y tú estás muerta ya. Ahora las bolas de fuego son un poquito molestas. Pero me queda la cabeza eléctrica, no puede ser esa la que está tirando las bolas de fuego. ¿Tú eres la eléctrica? Supongamos que sí. Sí, no, definitivamente. Definitivamente es porque estoy tardando mucho o algo. O para hacerlo un poco más difícil al final. Muérete, no levantes cabeza. Gracias. Bueno, pues ya está, fin, que pongan los créditos. Seguro que no pasa nada malo. Ha llegado el momento, tengo que hacer lo de los tajos, ¿a que sí? ¡Oh, sagrada luna de los cielos! ¡Ven a ayudarme a atravesar a esta oscuridad! ¡A fallecer a la bestia a través de mi espada, Toje! ¿Cómo se llame? ¿Acaba de decir luna? Sí, ¿por qué no? ¿Qué? ¡Claro! Según la leyenda, la luna brillaba cuando Orochi sucumbió. ¿Esto es un flashback? Mira. También tiene una espada de madera cutre el Izanagi. Ahí no veo ninguna luna. ¿La puedo dibujar? Vale. ¿Vas a dejar de ser una espada cutre? No, sigue siendo una rama. ¡Arte una flor la rama! ¡Hoja estilo Susano de la verdad! En otras palabras, él... ¡Hazlo tú! ¡Hazlo tú! Esta es para la izquierda, para variar. ¡Cederá! Creo que me he perdido media frase. Exclamación, pero no se ha visto nada. Él...
No sé qué estás diciendo porque creo que me he saltado la mitad. Pero es que si te fijas, el letrero aparece pero no pone nada. ¡Oye! Lo he hecho, no vale. No has, me ha dado tiempo. ¡Eso es lo mejor que puedes hacer! Bueno, te ha puesto un ojo morado. Claro, que para ser un dios legendario tampoco... Te enseñaré cómo luchó el hombre, de verdad. Tengo que empezar desde el principio, ¿a que sí? ¿Él? ¿Nada? ¿Por qué a veces está entrecortado lo que dice? ¿Cederá? Eso sí que lo vemos. El cederá lo vemos. Pero la frase se queda medio. Seguro que esto es más impresionante si dices algo bien. ¿Él? ¿Otra vez? ¡Acaba esto, Ami! Oye, no me jodas. No, Chucho, no necesito tu ayuda esta vez. ¿Que te lo has creído? Ha llegado la hora de la técnica definitiva del estilo, Susano. ¡Cuchilla celestial! Oh, ¿no hay que ayudarle de verdad? Bueno, pues habrá que buscarse otro malo. Querida cusinada, así como tú has dedicado tu vida a hacer sake, el camino de la espada es todo lo que conozco. Pero he fallado habiendo liberado a esa estúpida bestia a este mundo. Permití al mal que nublara mi juicio. ¿Quién soy yo ahora para reclamar el derecho a blandir mi espada? Y sin ella no tengo ningún aliciente para seguir viviendo. Oh, Susano, ¿por qué estás tan serio? Vamos, ríete como siempre. Así espantas siempre a los monstruos. Así que vamos, ríete. Ríe como cuando me ayudas a cosechar el arroz todos los años. Jejeje. Ok, ja 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 ja. Ah, ja 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 ja. Va a ser el malo él. Tiene risa de malo. Tenemos que buscarnos algún malo. Me gusta esa espada más que la tuya, me la quedo yo. Me la quedo yo de verdad. Ha sostenido instrumento divino su mira. Ah, mierda, es del primer tipo de arma, ¿verdad? Me gusta más el segundo tipo de arma. Mantén pulsado cuadrado para cargar el ataque con la espada de Orochi. ¿Por qué demonios hemos matado a Orochi tan pronto? ¿No es muy pronto para que se muera Orochi? Vamos, Mega Orochi. Orochi 2.0. Eso no parece muy... Y así fue como sucedió, 100 años después de su primera derrota. El terrible Orochi sucumbió al ataque de Amaterasu y Susano. Como último aliento del retorcido Orochi, la maldición se rompió. Y una poderosa espada conocida como Sumugari apareció. Era la reencarnación de Tsukuyomi, que había sido consumida por Orochi. Ah, la tía está muerta para siempre. Bueno, es una espada. Armada con su nueva arma, Amaterasu se preparó para su nueva aventura. Ah, podemos matar al francés. Sí, mira, eso es un buen aliciente. Pero... ¿no es un poco pronto para que se muera Orochi? Mientras una misteriosa fuerza maligna salió del cadáver de Orochi. ¡Ajá! Hay un malo más malo que el malo. Era una de las dos opciones. O no podemos hacer nada para ganar en este momento, o hay un malo más malo. Pero coño, Orochi es un poco pronto para que se muera. Separándose en todas direcciones y volando en el distante cielo. Y es Orochi, que van a ser 8 malos, ¿a que sí? En ese momento nadie tenía indicio alguno de que era aquella fuerza. Nunca la calamidad y el caos habían visitado el mundo. Pero ahora Kamiki se encontraba disfrutando de una nueva era de paz. La historia está lejos de terminar, de hecho solo acaba de empezar. Pero Orochi está muerto ya.
Es verdad, mi, solo acabamos de empezar. No podemos dejar que nuestra aventura acabe aquí y ahora. Sí, es un poco pronto, ¿no? Ahora haz uno de esos aullidos tuyos de la victoria. Y ahora tendremos que derrotar a Mecha Orochi, efectivamente. Chan, chan. Dios, qué raro, no esperaba. Dios, el tiempo como el culo, eso lo sabía yo ya. Pero bueno. Puto gabacho, lo sabía. Vamos a matarle. Por fin. Por fin ha llegado el momento. Los valores indivisibles entre el cielo y la tierra. Ushiwaka. La situación se ha vuelto urgente. Debes regresar a la ciudad de inmediato. Trevian, cáete, franchute. Amaterasu, puede que hayas matado a Orochi de una vez por todas. Pero no creas que la próxima vez será tan fácil. Pero es de una vez por todas. ¿Va a volver Orochi, en serio? ¿Bueno? Tenemos que ir por el paso fronterizo, ¿verdad? No fuimos todavía. No llegamos a pasar por el paso fronterizo, ¿a que no? Creo que tendremos que ir para allá para continuar. ¡Mira qué de estrellas! Sé que está en alguna parte de mi peluda... Perdón, sé que está en alguna parte mi peluda amiga. Las constelaciones divinas nos están esperando. Fuegos artificiales. ¡Hemos ganado! ¡Hala! Eso parece uno de los fuegos artificiales de Tamaya. ¿Es que los aldeanos ya se han enterado de la muerte de Orochi? A ver, quieras que no, el festival antes era sacrificar al sacrificio. Técnicamente, todavía están celebrando el festival de la forma correcta. ¡Claro, debe ser el festival de Kamiki! ¡El festival anual de Kamiki acaba de empezar! ¡Sí, volvemos a la aldea, bola de pelo! ¡Es hora de pasarlo bien! Si eso fue lo que dijiste la última vez, y mira lo que ha pasado. ¿Quieres guardar la partida? Pues he pensado que sí, y podría ser un buen sitio para dejarlo. Pero aún nos quedan por conseguir mínimo 4 o 5 poderes nuevos. Más lo que surja. Pero, ¿cómo es posible que...? Yo pensaba que iba a ser, no puedes derrotar a Orochi todavía, vuelve luego, tonto lava, pero no. Hemos matado a Orochi. No ha sido para tanto. Solo le hemos emborrachado un poquito y ea. ¿Y tú eras? Lo he sentido, lo he visto, el místico monstruo desapareciendo tras su último aliento. Ese hombre, Susano, he sentido una increíble determinación en él. Le ha salido una flor. Siento una nueva fuerza en Susano, ¿no será amor? No. ¿Por qué tienes varias frases? ¿Quieres saber más sobre el futuro amoroso de Susano? No. Bien, la cosa es que ya debería haber vuelto a la aldea, pero ya no siento su presencia. Puede que esté oculto en otro sitio, junto a otra persona. No deberías meter tu hocico en tus asuntos, pero si me has sido tú el que me has dado coba. Maruja del pueblo, oye la hostia. Pues nada. Veremos la fiesta el próximo día. Voy a reguardar. ¿Para qué guardar una vez pudiendo guardar múltiples veces? Próximo día... mañana. Sabe Dios, veremos la fiesta esta y mataremos a Super Orochi. 2.0 la venganza. O a alguien. En principio vamos a pegarle al francés. Y luego lo que surja. Pues nada más, se acabó. Hasta luego. Adiós, adiós. Nos vemos el próximo día. Adiós.